Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo, Sergio con vosotros al otro lado de la pantalla. Hoy estamos de nuevo con The Walking Dead, esta temporada 3. Me habíais pedido que trajera más material, pero como ya sabéis muchos de vosotros, el episodio 3 aún tiene que esperar. Depende lógicamente de cuándo estéis viendo este vídeo. Yo presupongo que aproximadamente a finales de enero de 2017, 2017, enero de 2017, finales, quizá principios de febrero, podamos ya disfrutar ese tercer capítulo que me estáis pidiendo que os suba. Pero actualmente todavía Telltale Game no tiene disponible ese episodio. Para compensaros, lo que he hecho ha sido reunir esas consecuencias que podemos realizar o podemos conseguir dependiendo del final que elegimos en la temporada 2, capítulo 5, dado que tenía varias opciones alternativas en las cuales teníamos que tomar ciertas decisiones que nos llevarían a un final, pues a cuál más desastroso, ¿no? Una vez hemos tomado esas decisiones, tenemos esas consecuencias, esos flashbacks que suceden en el capítulo 1 de esta temporada 3. Suceden alrededor del minuto 50. Si alguno de vosotros no quiere estar repitiendo cuatro veces, porque son cuatro flashbacks diferentes, esos cuatro episodios, os invito a que os quedéis conmigo a ver los vídeos. Si por el contrario queréis hacerlo vosotros mismos, lo único que tenéis que hacer es borrar vuestros progresos del juego y cuando encendáis el juego os va a intentar sincronizar con la nube. En ese momento le tenéis que denegar el acceso con la nube para que no os cargue los progresos. Como es evidente, esto os hará perder vuestro guardado, con lo cual tendréis de nuevo que jugar. Pero si el juego os gusta, presupongo que no os supondrá ningún problema. Así que nada, si queréis quedaros conmigo a ver estos trepidantes flashbacks que suceden cuando Clementine se echa a dormir, en base a las consecuencias, como dije, del capítulo 5 de la temporada 2, os invito a que os quedéis porque lo vamos a pasar bien. Y os recuerdo que nos veremos en directo con el episodio 3 en cuanto salga ese mismo día a la hora exacta de salida. Así que adelante con el episodio. Le vamos a dar a continuar tu historia porque lógicamente vamos a crear nuestra historia en base a las consecuencias que nosotros hemos seleccionado. Nuevamente, recreamos la historia en base a lo que vivimos en la temporada 1 y temporada 2. Nos criamos en un momento de supervivencia y nosotros por nuestra parte disparamos a Lee. Esto lo tenéis que hacer cuatro veces si queréis ver. Nada más que os lo voy a enseñar una hasta el momento en el que haya una variante. Elegimos firmeza. Nunca te rindas. Y en este momento es en el cual ya sí es más importante. Tenéis que tomar de serie para poder ver esos cuatro finales. Vamos a empezar por el viaje en solitario. Y espero que os guste este final, este flashback, esta consecuencia. Estas son las decisiones que nosotros tomamos. Empezamos. Good night. Bueno, amigos, pues vamos a por uno de esos flashbacks que nos contarán un poquito más de la historia, de esos finales alternativos, dependiendo de lo que escogimos en la segunda temporada. Adelante con el primero. AJ, we're hunting. So sit still and stop scaring off the food. We're out of food, AJ. We're gonna starve. I'm starving. We gotta. Ahora le ha tocado a ella meter la pata.
AJ, stay here while I find us dinner, okay? Esto huele tell mal. Me you understand. No. Please, we need this, AJ. We need food. You gotta be brave, okay? Yo creo que más o menos AJ tiene que tener en este momento unos 2 años y medio, 3. Diría que 2 años, ¿no? 2 años. Porque todavía no sabe andar ni siquiera 2 años. AJ. O sea que han transcurrido más o menos 2 años de los sucesos de la segunda temporada. Get away from him! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Qué dolor, chaval! Había una serie televisiva que se llamaba así. Pobrecilla, qué daño, chaval. Wow. Ah, qué dolor. Eso duele mucho. A mí me pasó una vez, pero solo me rompió la uña. Por suerte me pilló solamente la uña, pero duele mucho. No os imagináis lo que duele pillarse en la puerta, cerrar la puerta con el dedo dentro. ¡Wow! Pero si le ha arrancado hasta una falange. Hey, Clem. We're almost there. Bueno, amigos, ahora estamos con otro flashback después de este sopetón que nos ha dado el anterior. Y esta vez vamos a seleccionar Wellington y vamos a ver cuál es esa decisión que tomamos al entrar en Wellington sin irnos con Kenny. O sea, nos vamos a quedar en solitario, por decirlo así, pero entrando en Wellington. Adelante, espero que os guste. Perfecto, es el momento de ver otro flashback. Veamos hasta cuándo nos llega a sorprender el juego. Hey, what you drawing there, goofball? Can I see? Pobrecillo bobo. You know I'm no good at this game, but I'll try to guess what it is. Just give me a second. I'll figure it out. Is it me? It is me. I knew it. Come on, can you say Clem, AJ? Give it a try. Clem. Not much of a talker, are you, goofball? Edith says you should be speaking by now, but don't worry about it. You'll talk when you're ready. Hombre, es pequeñito para hablar. That was weird. Clem, open up. It's me. Edith, what's wrong? The group from last week. They're back. And now they're armed. This is bad, Clem. There's a lot of them. Too many of them. How bad is bad? Pack your stuff and be ready to run, bad. They got a lot of cars and they're seriously pissed off. This is gonna get ugly. I know it. Hostia, la que se está liando, los chillidos que se oyen. Pack your stuff. When I get back, we gotta get the hell out. Shit, shit, shit. Barry Central's. Come on. We fucking begged you, man. Our people are sick and starving. It didn't happen. Parece antibióticos, comida, some medicine, that's it. Bebida. Y'all are just hoarding it for your fucking selves. Esto que es la pistola, claro. No es la pistola, no sé lo que es. No sé lo que es. Clem. They're inside. We have to go now. O
Están matando a sangre fría a la gente. We're almost out. No. Seguimos racionando igual. You're okay. Pensaba que había matado también a Jota. Digo, atrás pasa la bala y la ha matado. What the fuck? Vale. Hey, Clem. We almost there. Hey, Clem. En cada caso tenemos una herida diferente, por lo que estoy apreciando. Otra decisión más. Nuevamente elegimos Wellington. Solo que esta vez, en vez de entrar a Wellington, nos vamos a quedar con Kenny. Le elegimos recursos nuevamente, dispararle. Bueno, esto no es trascendente como tal, pero en este caso, bueno, pues son decisiones que podíamos también haber tomado, lógicamente, en las diferentes partidas. Mostramos piedad en su momento. Y empezar historia, fiel hasta el final. Veamos el flashback. Es el turno de uno de los flashbacks más importantes, más impactantes, que más quería ver la gente y que más quería salir de dudas, porque ¿qué es lo que había pasado con Kenny, no? That's good. Getting into first gear is the hardest part. Now just stay on the road. Most important rule there is. Now let's try shifting into second. Not bad at all, especially for a first time. You just gotta ease up off the clutch a little smoother, all right? You don't have to make the switch all at once. I want to do it again. You will. And next time, just be gentle. And once we get down to Florida, we'll ditch the wheels and I'll make a sailor out of you. Mark my words. You too, buddy. I just can't get him to talk. It's unusual for his age. Well, the heater's broken. He's cold. Well, it makes sense to head for Florida sooner than later. Leave all this snow behind, right? Be like summer every day. Hell, I'm gonna have to find me some shorts. Are you sure Florida's better? I'd rather be scared and warm than scared and frozen. I'll teach AJ to fish, how to swim. We'll watch the sunrise every morning. All three of us. But we ain't getting nowhere doing 25 miles an hour. Shift her into third. Let's get her really cooking. Parece como si hubiese rehecho la vida. There you go, Clem. Si aquella... Time we get to Florida, you'll be a better driver than pesadilla me. Que vivió con su mujer y con su hijo. Proud of you, Clem. Yeah. Allá I like this. Driving's fun. En el pasado, ¿no? Where's your blanket, goofball? I swear this kid never makes a peep. Who knows how long he's gone without a blanket? The duck was gabbing a mile a minute at his age. Wasn't full sentences, but something. There's nothing wrong with AJ. He'll talk when he's ready. I know. Just a bit odd for a child his age. Then again, Albert Einstein didn't talk till he was four, and look how he turned out. Crap! I got it. Turn the wheel. Don't. Demasiado bonito para ser verdad. No jodas, ha salido disparado por la ventanilla, tío. ¿Kenny? ¡Guau, chaval! Uf.
no llevaba el cinturón puesto porque se la... Yo creo que se lo quita cuando se da la vuelta para mirar al niño. Oh, shit. Are you okay, Kenny? I'm fine. I'm fine. No pinta nada bien. Is AJ okay? Shit. Help me up. No puede ser. I don't feel anything. That's good. No. Clem, I don't feel anything. No siente nada, se ha jodido las vértebras. I just can't get up. God damn it. Oh my god, no, this isn't happening. This isn't happening. Wow. Let me try again. Shit. Shit. Hey. ¡Hey! ¡Stay away from him! Están atacando el coche. ¡Buah, chaval! You gotta go help AJ, Clem. No. I ain't letting you watch those fuckers chew me up. Go, Clem. ¡Buah, tío! Now! De una manera o de otra. Okay. Okay, Kenny. Al final el destino de Kenny. Good. Go. Now, goddammit. Ya sea en la segunda temporada o en... Dipshit. O en el inicio de la tercera. Se lo comen, tío, se lo comen. Pero ¿por qué son tan crueles? ¡Qué cabrones, qué crueles! Hey, Clem. We almost there. Hey, Clem. Bueno, parece que una vez más nos quedamos con una marca en la piel, una marca en nuestro cuerpo. Primero la mano, luego la mejilla y ahora la frente. El más duro por ahora, sin duda. Me ha dejado hasta con la voz rota. Vamos a por la siguiente. Amigos, vamos a por el flashback de Jane. En este caso tendremos que escoger irnos con Jane en la segunda temporada, en el último episodio, para posteriormente, en esta tercera temporada, capítulo 1, más o menos sobre la hora de vídeo, veremos ese flashback que nos mostrará qué fue lo que pasó con Jane y con Clementine. ¡Adelante! Vamos a seleccionar las mismas decisiones que seleccionamos nosotros en su momento. Les dejamos entrar, nos fuimos a por los recursos, disparamos, decidimos negarnos a robar y hicimos lo correcto, hacer lo correcto, empezar historia. Bien, veamos ese último flashback, aunque personalmente yo ya lo viví en el directo que hicimos de... este capítulo 1, con lo cual no me pilla de sorpresa, pero sí que tengo una hipótesis que quiero compartir con vosotros. It kind of hurts. I'm sorry. I know it sucks. La verdad es que es un poquito feo el tatuaje que le ha hecho. I haven't been sleeping well lately. I've noticed. So many people died here. So many ghosts. Sometimes they're all I think about. Ghosts don't scare me. They don't have teeth or guns. Yeah, I guess. Hey, look, Goofball. It's you. Alvin Goofball Jr. Can you say Goofball? You know, he does need a middle name. His parents, they never got a chance. You think? Go on, pick one. Bueno, está claro que hay que ponerse el nombre de Kenny, ¿no? How about Aunque Kenny? Lee también es muy acertado. I know how you felt about him, but I wouldn't be alive without Kenny. Segundo and nombre. Neither would AJ. Not my favorite, but
Well, I guess that makes sense. I was just thinking Jamie was pretty cool. For a boy or a girl. Jamie, that was your sister. Yeah. I used to think that if I was ever picking out names, I'd... Anyway, the deal was ink first, then a perimeter sweep. But I just checked it a few days ago. We're on our own here, Clem. And after that asshole family we let in made off with half our food, we can't take any more chances. It won't take long. They seem nice. Nice enough. Nice people get hungry too. And then suddenly, they're not so nice. O sea, que se largaron con la mitad de la comida. So get to it. I want you to be prepared. For anything. I know. I'm gonna go take a little nap. I'm, not feeling that great. No te puedes fiar ni de lo que parece la buena gente. Es lo que da a entender en todo momento el juego. Bueno, el juego, la serie, el cómic. Jane. If you're not feeling well, I can bring you something. Momento realmente muy duro, muy duro. Aparentemente puede parecer el camino más fácil para Jane, pero no es así. Ella está embarazada y la hipótesis que yo tengo es que realmente no es que escoja el camino fácil. Lo que escoge es ayudar a Clementine. Imaginaros una niña que ya es responsable de AJ, ser responsable además de otra embarazada, sin saber cómo sería el parto, porque igual el parto se complica, y encima tiene que cubrir el puesto de dos bebés, de hacer de niñera de dos bebés. O sea, creo que realmente es una decisión más que cobarde, fría y calculadora. Es difícil, pero no lo veo tampoco como que sea mala por lo que hace. Creo que lo hace por ella realmente, para ayudar a Clementine, para no complicarle más la vida que le queda por vivir. Es difícil, es complicado. Me gustaría saber lo que opináis ante ello. Está claro que Jane no es la más carismática y la que mejor cae a todo el mundo, pero no veo tampoco su decisión desviada de la hipótesis que planteó. Y por último, el tatuaje. No deja de ser una herida para que quede marca, ¿no? Y aquí terminan estos cuatro flashbacks que vivimos gracias a las consecuencias o gracias a las decisiones que tomamos en el capítulo 5 de la segunda temporada, y ahora pues tenemos las consecuencias, ¿no? Lo que hubiese pasado en caso de lo que hubiésemos decidido en cada partida. Espero que os haya gustado, espero que este vídeo os haya sido de utilidad para saber un poquito más del universo de The Walking Dead, de las aventuras de Telltale Game Series. Se agradece una manita arriba. Si queréis suscribiros, os animo, porque estaremos con todos los episodios el mismo día de lanzamiento haciendo directo en vivo con primeras impresiones, que siempre es más emocionante, y a la misma hora de lanzamiento de hora española, o sea, a las 12:30 más o menos intentaremos hacer un directo el día que lancen el capítulo 3, el 4 y el 5. Así que no lo perdáis. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.